Hey, ¿qué onda a todos? Yo soy Ian y sean bienvenidos una vez más. Amigos, el día de hoy tenemos más homofobia en TikTok, pero ahora nos vamos a reír. Son dos videos que la verdad <laughs> es muy chistoso. No sin antes decirles quién es el edit ganador de esta semana. Vamos a ver. Este que está aquí. Felicidades, felicidades. Sin más que decir, bueno. Bueno, vamos a ver a estos TikTokers homofóbicos. Que no son TikTokers, la verdad son videos, pero bueno. Detalles, detalles. Vamos a ver. Tenemos este primer video. Un hombre ruso demandó a la empresa Apple por unos 15 mil dólares. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué demandó a Apple? ¿Acaso le explotó la batería? ¿Se quemó la cara? ¿Le pasó algo al señor? Es que asegura que el gigante estadounidense lo convirtió en gay. Lo que están pensando en este momento. El iPhone convirtió en gay. El demandante asegura que todo comenzó en el verano boreal cuando recibió a través de una aplicación de smartphone, un, en lugar de un Bitcoin, que había encargado una criptomoneda llamada GayCon. El mundo gay se está esparciendo a pasos agigantados. Cuidado, amigos, cuídense de los gays. No los vayan a saltar, ¿verdad? Además, agregó que las criptomonedas tenían un mensaje que decía: no juzgue antes de probarlo. Y el demandante le hizo caso, así que decidió probar la Relaciones homosexuales. Ah, qué... Y si la moneda te dice aviéntate en un barranco, ¿te avientas? Ay, amigos, es que de verdad tienes que tener un poco de criterio para decir es que no, no es lo mío. O sí, sí es lo mío, si sí me gusta. ¿Qué tal si siempre fuiste gay y no te habías dado cuenta? Dale gracias a Apple. En vez de demandarlo, dale gracias. Ya te hizo identificar tu orientación sexual. <laughs> Ay no, sigo sin creerlo Tenemos eh, este otro de acá ¿Tú estás en contra de la celebración del orgullo? No estoy en contra de la celebración del orgullo Pero me parece que esa es algo a lo que se le está dando Como muchísima importancia Y no hay un día O sea, si hay un día del orgullo ¿Por qué no puede haber un día de, la, de las personas heterosexuales? Que acabo de escuchar que acabo de escuchar ¿Es en serio? Neta. Porque los heterosexuales no han sido oprimidos. Gracias, gracias, gracias por contestar. Gracias, muy amable usted joven. Sí, eh, mire, el Día del Orgullo se festeja por toda la lucha que se ha hecho en contra de la homofobia, que por cierto la homofobia sí es considerada ya una enfermedad. Tras años de opresión, años de lucha, años de ser pues rebajados, los homosexuales fuimos a marchar en el mes del Orgullo. Todos los años conmemoramos los avances que se han hecho en esta lucha. Quería comentar esto, se ha visto la hipocresía de muchas marcas últimamente. Un no problema. La la verdad. por la sociedad durante años incluso asesinados como en este país y bueno finalmente le dice que pues los homosexuales también han sido asesinados que han sido discriminados y pues sí es cierto el, el colectivo LGBT ha sido pisoteado durante mucho tiempo tipa se queda con cara de un poco de ardilla. Me impresiona. Y bueno, finalmente el último TikTok. Este la verdad sí me molestó. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Son los güeyes que se burlan de la comunidad. Otra vez muy similar a un video que hice hace algunas semanas. Si no lo han visto se los dejo por aquí. Cuando le haces una broma a tu amigo. Y le ponen pues como un palo. Se sienta, pero descubres que es gay, ¿no? Hasta ahí, pues, puede ser chistoso. Ya, ja, 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 y ya. O sea, si hubiera hecho como alguna cara de placer, pues, bueno, ya. Pero... Siempre y en el remate. Coño. Y es, todos salen corriendo. Esto, ¿qué analogía tiene en la vida real? Si tu amigo es gay, sal corriendo, ¿no? Huye de los gays. Tiene 10 millones de reproducciones. Qué triste hacerte famoso por eso. Qué lástima me das, amigo. Pero bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que con esto no se juega. Entonces, ¿qué concluimos de este video? Tres cosas. Número uno, los heterosexuales tienen que tener un día del orgullo. Número dos, huye si tienes un amigo gay. Número tres, cuidado con los iPhones porque te pueden hacer gay. Hay mucha desinformación. Infórmense, por favor, gente. Infórmese, infórmese. Sí. En fin, espero que les haya gustado mucho el video. De ser así, por favor, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. También te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, las cuales están aquí y en la descripción. Y sin más que decir, yo soy Ian Plata, no olvides dejar tu de cambio y fue.